una persona va a consumir nuestros productos en estas fiestas, ya en fiestas de oficina, en las fiestas de graduación que son importantes, en las fiestas navideñas, lo que queremos es que la persona lleve ya, digamos, dentro de la conciencia, que piense cómo va a llegar de forma segura a su casa. Y eso lo puede hacer a través de abordar transporte público, nominar un conductor designado o, en este caso, tomar un taxi y evitar manejar. Esto de cara a una preocupación que hay en la sociedad salvadoreña, como son los accidentes de tránsito, que en estas épocas tienden a subir, obviamente no necesariamente por la causa de bebidas alcohólicas, sino por la distracción, por el respeto a las leyes de tránsito, pero también queremos que las personas que sabemos que tal vez van a tener algunas fiestas, que no vayan a estar en las estadísticas de accidentes, porque es parte de la preocupación que tiene nuestra empresa de cara, digamos, a un consumo responsable. En nuestro mercadeo, nosotros también incorporamos dar suficiente información a las personas sobre los efectos del alcohol en el organismo. Y para eso contamos con una plataforma que se llama www.hablandodealcohol.com, donde las personas pueden encontrar qué hace el alcohol en el organismo, cómo se procesa, cómo es la visión de parte de Sam Miller a nivel mundial sobre cómo creemos que las personas deberían de consumir nuestros productos. Y algo muy importante, las bebidas alcohólicas son para mayores de edad que puedan consumir este tipo de productos, porque hay mayores de edad que no deberían de consumirlo si tienen condiciones médicas que se lo prohíban o si también, por ejemplo, están en una etapa de gestación en el caso de las mujeres. En esos momentos, nuestra posición es que las personas no deberían de consumir estos productos y esa es parte de la responsabilidad en proveer información.